hola buenas tardes a todos estamos aquí con césar él es amigo y discípulo de la doctora calva bueno ya también es este experto en filosofía y en bioética no porque tiene muchísimos estudios ahorita él nos va a dar la clase ya es la última clase de la quinta y última clase del taller básico de bioética eh, hay una segunda parte del taller pero esa ya sería cuestión de que nos organizáramos con sus papás y después de yo tal vez un mes de descansar porque la doctora ahorita está un poco enfermita, ¿verdad? entonces este, pues César adelante tuyo el micrófono. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes, este, la, la vez pasada solamente para recapitular lo que estábamos comentando la vez pasada estábamos hablando sobre los elementos del acto humano. Decíamos que los elementos del acto humano son tres principalmente que es el objeto, es el fin y son las circunstancias. Y decíamos que de una manera muy estricta la ética dice que si uno de estos está mal, si el objeto medio está mal, si el fin está mal o alguna de las circunstancias está mal, el acto como un todo va a estar este mal. Sí, aquí tenemos en, el, en, el segunda, en la segunda línea tenemos un claro ejemplo de esto. Así muy ilustrado con palomas y con tachas, ¿sí? Bueno, solamente quiero decirles que esto es súper importante y que ustedes pueden aplicar estos principios en cualquier decisión que ustedes vayan a tomar porque usualmente este, eh, y ustedes pueden incluso esto les puede ayudar a ejercitar ya que conozcan y pongan en práctica de manera muy intencional el acto humano. Tal vez muchos de ustedes pueden decir, a ver, ahora yo voy a analizar este acto humano, por ejemplo, voy a hacer la tarea. A ver, en el qué hacer, ¿para qué quieres hacer la tarea? Bueno, porque me quiero graduar de la escuela, porque quiero sacarme un 10. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, ustedes ya van a dar respuesta a estas circunstancias, ¿sí? Ustedes así en actos muy simples pueden ir haciendo este este pueden ir aplicando estos principios que nosotros les estamos dando en estas clases para que esto de conocimiento no solamente se quede así como algo aquí en su mente y que ya sí sino al contrario entre más lo practican ustedes más ustedes se van familiarizando y cuando ustedes se encuentren en un caso este, muy particular que ustedes quieran analizar a ustedes se les va a ser muy fácil analizar el acto humano hablábamos también eh, la vez pasada sobre el doble efecto, la doctora les comentaba estos cuatro principios estos cuatro, cuatro puntos que se deben de considerar para que se pueda aplicar el principio o la ley del, nuevo efe, del doble efecto perdón y decíamos que el día de hoy vamos a hablar sobre estos tres principios, que es la objeción de conciencia, el principio de la duda y el principio terapéutico. Entonces, yo les quiero decir algo especialmente. Eh, quiero iniciar tomando este, la vez pasada en alguna de sus preguntas. Yo me di cuenta en alguna de sus preguntas que ustedes hacían que es importante decir y mencionar cuál es la función de la ley natural y cuál es la función de la ley positiva o la ley civil como también nosotros la conocemos sí les voy a explicar así de, de una manera muy sencilla no quiero entrar un poquito así como en definiciones son tanto muy filosóficas sino que a través de este ejemplo pienso que les va a quedar muy claro cuál es la ley natural y les va a quedar muy, muy claro cuál es la ley positiva o la ley civil como muchos de nosotros la conocemos en nuestros países. muy bien. hay un pensador. primero quiero decir la ley natural está arriba está por encima. abajo de la ley natural se encuentra la ley positiva o la ley civil. y la ley positiva la ley civil Siempre tiene que estar al servicio o conforme a la ley natural, lo que marca la naturaleza, ¿sí? Lo que marca la naturaleza es, eh, no se puede modificar de acuerdo a mis deseos, no se puede modificar de acuerdo a mis gustos, no se puede modificar de acuerdo a lo que yo creo, basado muchas veces en la ignorancia, que es correcto, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer esta distinción. La ley natural está arriba, la ley positiva está abajo al servicio de la ley natural. Con este ejemplo les va a quedar muy claro, pienso. Hay un pensador que dice, no porque la ley civil apruebe o diga que las vacas pueden volar, legalice que las vacas van, pueden volar, por esto es que las vacas van a volar. ¿Se fijan? Tal vez este ejemplo ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la ley natural con la ley civil o esto de la legalización? Les explico. El hecho de que la ley positiva haga algún decreto, alguna despenalización, intente conceder algún permiso para que las vacas puedan volar, no es propio de las vacas que vuelen. ¿Esto quién lo marca? La ley natural. ¿Nos guste o no nos guste? Y nosotros nos tenemos que acatar a lo que nos dicta la ley natural. Y, y ustedes pueden decir, ¿y quiénes es este, estos pensadores que se han inventado esto de la ley natural? Bueno, o ¿cómo los filósofos conocen la ley natural? La ley natural se, se llega a conocer, se llega a, de una manera muy... Muy sistemático incluso se puede estudiar, pero todo comienza a través de la observación. A través de la observación, por ejemplo, un médico se da cuenta cuáles son los procesos, cuáles son las etapas de vida de una persona. Que primero es un embrión, después es un feto, es un recién nacido, un puberto, un adolescente, un joven adulto y un adulto mayor. ¿Sí? A través de la mera observancia se puede lograr conocer la ley natural. ¿Sí? Y es lo que han hecho los pensadores a lo largo de toda la historia. Pensadores de la talla de Aristóteles, decíamos, por ejemplo, Aristóteles vivió 300-400 años aproximadamente antes de Cristo. Él era un gran observador y él a través de la observancia él lograba analizar, profundizar lo que había en esta ley natural. Desde esta observancia que surgen ciencias como lo decíamos la vez pasada, como es la teleología. Recuerdan que era la teleología, la teleología decíamos que es esa ciencia que pertenece a la filosofía que estudia la finalidad. Sí, la finalidad de los seres, de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la finalidad de nosotros como seres humanos? Bueno, decíamos que entonces la, la finalidad de nosotros como seres humanos es precisamente la felicidad. Me voy a regresar aquí al acto humano. ¿Cuál es la, cuál es la entonces la, la el propósito de nosotros estar aquí es el ser felices. Y decía Aristóteles muy acertadamente, la felicidad se logra solamente a través de vivir la virtud, a través de una ética de la virtud. Porque el día de hoy nos venden la versión barata, la versión chafa, como ustedes le quieran decir, de que haz lo que a ti te plazca. Y ya nos comienzan a quitar este tema de las virtudes, especialmente la responsabilidad. Lo podemos mirar con temas, por ejemplo, el aborto. Que tanto el padre, tanto la madre no se quieren hacer responsables de, los, de las acciones que han, que han hecho, ¿sí? Y por ahí incluso le venden a la, a la mujer la idea también muy barata de decirle, es que han liberado a la mujer, vamos a liberar a la mujer a través de las leyes del aborto. Bueno, en realidad nunca se ha liberado a la mujer. Se ha liberado al varón de la responsabilidad de ser padre. Sí, porque al última, quien, sí, quien paga las consecuencias psicológicas, incluso médicas, porque hay estudios que marcan que incluso una mujer que tiene eh, un aborto provocado, este aumenta la probabilidad de que tenga cáncer. Y esto no lo dicen. Entonces, todas esas consecuencias que vienen a través de un acto humano, las paga la, como el aborto en esta situación las paga la mujer, pero se le han hecho, se le ha hecho creer a la mujer que la mujer se ha liberado, en realidad se ha esclavizado, entonces. Oye, César, yo quería aquí como, no sé, digo, me viene, me, ahorita me viene un ejemplo, y no sé si pudiéramos a lo mejor practicarlo entre tú y yo, porque creo que esto de aprender a analizar el acto humano, es un acto muy personal, ¿no? Por ejemplo, digo, ahorita se me vino a la mente, ¿no? Objeto, vamos a hablar de tomar alcohol, sí. ¿no? Yo, Alejandra, voy a tomar alcohol, voy a tomar tequila, voy a tocar, tomar vino, voy a tomar vodka, lo que sea. ¿Para qué? Para emborracharme porque quiero olvidarme de mis problemas. Entonces ya estaríamos, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar alcohol, que no necesariamente es un acto malo, ¿no? O sea, voy a tomar alcohol. ¿Para qué? Para emborracharme. Por qué? Porque estoy triste, porque estoy en una fiesta, o porque no el por qué, cómo y dónde. Entonces ahí cómo podríamos analizar el acto. Bueno, está tomando alcohol para emborracharse en una fiesta porque está triste, etcétera. Entonces eso ya haría el acto sí. malo, ¿no? Ahora si yo digo voy a tomar alcohol, pero solo este para no sé solo tequila para aligerar mi digestión ¿por qué? porque bueno el alcohol ayuda a la digestión y solo me voy a tomar una un vasito una copa o un caballito ahí el mismo acto de tomar alcohol ya no necesariamente es malo ¿no? porque cambiaron las circunstancias y porque cambió el fin sí a mí me gustaría mucho que a lo mejor alguno de los chicos, así como hab hablamos del mismo acto de tomar alcohol, no necesariamente puede ser bueno. Yo, Alejandra, mayor de edad, no porque bueno, yo, este, vamos a inventar un nombre, Laurita, tomo alcohol para probarlo, pero en las circunstancias soy menor de edad y es ilegal en mi país que los menores de edad tomen alcohol, entonces ya estamos hablando de un acto malo, entonces. Yo quería que vieran cómo pueden, o sea, el mismo acto, ¿no? O sea, puede valorarse de diferente manera según el fin, según la circunstancia, y en la circunstancia es la persona que lo hace, si es mayor de edad, si no es menor de edad. A mí me gustaría, digo, ahorita aprovechen chicos, porque César, o sea, la verdad es que es muy bueno en esto de la filosofía, en el aprender a analizar el acto humano. Si ustedes... Y no tienen, o sea, pueden hablar del primo del amigo. O sea, no, no hay, fíjate que yo, o sea, no puede ser, e inclusive también puede ser algo que no sea de ustedes, sino que, oye, fíjate que tengo una amiga que tiene. Y, y analizarlo, o sea, vamos a analizarlo para que lo tengan bien masticado, porque a muchas veces, y yo me pongo en el primer lugar, muchas veces no aprendemos hasta que lo hacemos. Entonces, a mí me gustaría que algún valiente levantara la mano y pusiera un, caso en especial para que lo analicemos con césar sí si tienen si tienen este alguna pregunta algún caso que quisiéramos analizar gracias este ale se me hace muy importante la aportación que acabas de hacer porque por ejemplo en este tema del alcohol Decía, me gusta mucho lo que decía Aristóteles. Para mí Aristóteles es un gran filósofo que hasta el día de hoy lo seguimos estudiando y los grandes filósofos, este, tiene, usualmente se basan en, en, en los escritos que él ha dejado, ¿sí? Que han trascendido más de dos mil años. Entonces, Aristóteles para mí se me hace un, un gran pensador que nos da muchos principios, muchas leyes dentro de la ética, de la filosofía que la verdad hasta el día de hoy seguimos este analizando, seguimos utilizando. Hablabas del, de este tema del alcohol. Aristóteles, él basaba o me gustaba mucho cuando él decía, por ejemplo, él habla en sus escritos y dice, es importante este balance, ¿sí? Porque tampoco no vas a decir tal vez emborracharte, porque porque emborracharte... Ya va atentando contra tu naturaleza humana, contra, contra, tu, esen, contra sí, tu esencia, inclusive hasta en contra. La otra vez hablábamos, recuerdan, hablábamos de lo que es la esencia y hablábamos de lo que eran los accidentes. Decíamos que la esencia es nuestra alma o nuestro principio que da vida, ¿sí? El alma, decimos que no solamente es un tema religioso, es un tema filosófico y que es un tema que se puede estudiar porque a pesar de ser inmaterial, podemos hacer esta comparación. Bueno, ¿qué es eso que nos da vida? Yo puedo tener un cuerpo, puedo saber de qué está compuesto un cuerpo con todos los elementos químicos, pero yo no le puedo dar vida a esos elementos químicos. Entonces decíamos que es el cuerpo y es el alma el cuerpo son los accidentes son aquellas cosas que están sujetas al cambio constantemente pero aquello que permanece aquello que se queda ahí es el alma entonces por ejemplo aplicando ya esto del tema un, el tema del alcohol bueno el emborracharse va en contra de nuestra naturaleza pero si alguna persona lo hace por temas de digestión por temas de eh, tal vez alguna probada con las medidas necesarias sin que caiga en el extremo bueno no puede ser algo malo porque porque en sí el alcohol no es algo malo cabe recalcar cuando no cuando se no es malo cuando no se cae en el extremo por ejemplo de emborracharse sí el fin bueno, ya puede ser el fin, distintos fines. ¿Para qué? Ustedes pueden decir para disfrutar en familia, para la, una buena digestión, las circunstancias, cómo, dónde, con quién, con tus amigos, con tu familia. El dónde tal vez es, muy, es, una, es una circunstancia que tenemos que analizar especialmente con los jóvenes, porque hoy en día... Se pretende, por ejemplo, comenzar a probar el alcohol, pero tenemos que tener mucho cuidado en este tema del alcohol, porque si no se tiene un autodominio, que es una una virtud, el autodominio es una virtud. Si no se tiene el autodominio, se puede caer en un vicio. Lo contrario de un vicio es una virtud, ¿sí? Entonces, nos dice la ética la ética, decíamos, ¿cuál es la finalidad de la ética? La ética precisamente es que nosotros logremos la, la felicidad, pero una felicidad basada en la virtud. Y si nosotros caemos en un vicio, bueno, pues nos estamos alejando de lo que es la felicidad. Y estamos atentando contra nuestra naturaleza humana. No solamente estamos atentando contra nuestro cuerpo, por como dicen comúnmente, coloquialmente, la cruda que les va a dar. Si ustedes tal vez se emborrachan a una edad no adecuada o a una edad, aunque sea ya adulta, pero si se emborrachan, bueno, su cuerpo va a sufrir las consecuencias biológicas. ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes consideren el objeto, el fin y las circunstancias para que ustedes vayan precisamente aquí al hacer este análisis, vayan formando su conciencia. Y más que nada, que ustedes vayan mirando la intencionalidad con la que ustedes van haciendo sus actos humanos. Y que no se dejen presionar por el amigo que les está ofreciendo una bebida. Que no se dejen presionar, tal vez, por aquella persona que les pudiera ofrecer alguna droga. ¿Sí? Sino que ustedes conozcan, ustedes aprendan a analizar y ustedes sepan. Decidir qué es lo que ustedes quieren, qué es aquello que les va a sacar lo mejor de ustedes mismos. ¿Me explico? Hay Entonces, un ejemplo de Mari. Ahorita que termines para Mari. Sí. A ver, podemos analizar el ejemplo de Mari. Mari, adelante. Mari, si gustas poner tu ejemplo de las calificaciones y los exámenes, adelante. Ah, ya, que no sirve su micrófono. Este, pero bueno, voy a leer la pregunta. Me uh -huh. dice que qué pasaría respecto a los exámenes cuando quiere pasar una materia, porque si no saca buena calificación. Reprueba el año entero uh -huh. y entonces no sabe si copiar para asegurar pasar el examen o si, o si se arriesga a que repruebe todo el año. Sí, es una excelente pregunta y de hecho voy a tomar un ejemplo precisamente sobre este tema de copiar ahorita que miremos el tema de conciencia. Bueno, vamos a mirar aquí, ¿sí? ¿Cuál es el fin? Voy a iniciar con el fin. ¿Cuál es el fin? Pasar el examen, ¿sí? ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, ¿por qué quieres pasar el examen? Porque si no pasas el examen, repruebas. ¿Dónde? Tal vez en la escuela, tal vez en la preparatoria, tal vez en la universidad. ¿Qué vas a hacer? Copiar. Entonces, el fin es bueno. Tú quieres pasar el tú quieres pasar de año. ¿Sí? Las circunstancias, el por qué quieres pasar el año bueno, porque te quieres realizar este, académicamente, hablando, las circunstancias son buenas, pero el objeto, el qué hacer, en este caso, copiar el examen, está mal, es aquí, ¿sí? Entonces, la ética dice, porque el objeto está mal, todo el acto está mal. Y les voy a decir algo, precisamente hoy en día estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas, ¿sí? O podemos tener aquí la tentación de, de, de querer hacer este tipo de cosas porque, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil, estudiar o copiar? Copiar. Copiar, copiar. es más fácil. Copiar es más fácil. Y es más fácil porque yo tal vez en vez de estudiar... Puedo salirme con mis amigos, puedo estar cotorreando, puedo estar platicando, puedo estar en redes sociales, puedo estar haciendo otras cosas que son no productivas para no estudiar. Y tal vez no me quebro la cabeza y es más fácil muchas veces copiar, ¿sí? Pero lo más fácil no quiere decir que sea lo, lo correcto, ¿sí? En este caso... Yo les hago la pregunta a ustedes, o yo les haría la pregunta a ustedes, a ver, ustedes son estudiantes y como estudiantes tienen una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de todo estudiante? Estudiar, precisamente. Hacer lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tal vez no están estudiando y no están trabajando. ¿Sí? La mayoría de ustedes, supongo que solamente estudian tal vez por allá alguno de ustedes por alguna circunstancia está trabajando y está estudiando felicidades es digno de admirar a estos estudiantes que estudian y trabajan al mismo tiempo sí pero la mayoría de ustedes supongo que son niños que son jóvenes que son señoritas que solamente están estudiando entonces yo haría la pregunta a ver, ¿por qué no has estudiado? ¿No has estudiado por alguna situación grave? Yo entiendo que todos tenemos en el, en la, alguna vez en la vida alguna situación grave, que nos enfermamos, que pasa esto, que pasa alguna situación grave que pudiera darnos la pauta, tal vez para ir a hablar con el profesor y decirle: ¿sabe qué, profe? Yo no he estudiado porque me ha surgido esta situación grave pido que me extienda el tiempo para yo así poder estudiar y tomar el examen y sacar una calificación. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las veces, ¿por qué no queríamos estudiar? Por pereza, ¿sí? Por pereza y, y no querer ser responsables de lo que tenemos que ser responsables. Entonces, queridos jóvenes, aquí... Nos estamos alejando precisamente de lo que es la felicidad, como lo marca nuestro fin. De acuerdo a la teleología, decíamos que nosotros somos creados para la felicidad, pero la felicidad no basada en el placer. A ver, ¿qué me es pl más placentero? Sentarme tal vez enfrente de la televisión y estar ahí mirando una película y tal vez comiendo algunas palomitas algún, sí, algunas palomitas o algo, y no estar haciendo la tarea. Sí, tal vez eso es más placentero, pero eso no es virtuoso cuando no estoy cumpliendo con mis responsabilidades. A ver, no estoy diciendo que el sentarse enfrente de una televisión es malo, no me malinterpreten. Estoy diciendo que cuando nosotros utilizamos ese tipo de cosas, los ocios, como el mirar alguna película, el platicar con los amigos, el entrar en redes sociales y abandonamos nuestra responsabilidad cuidado porque ahí pudiéramos estar dando la pauta para que se genere un vicio. sí. muy bien. la vez que no, no, o sea, me gusta mucho eso de, de abrirle la puerta al vicio. Porque es muy cierto, ¿no? O sea, digo yo, que pues soy mortal con muchos vicios, así empecé. Y los vicios, les voy a decir jóvenes, los vicios por definición son actos que se repiten, se repiten, se repiten, y llega un momento donde es muy difícil, aquí ya entra mucho la psicología, no me voy a meter en ese terreno, pero es muy difícil comenzar a quebrar, a romper ese patrón de conducta, ¿sí? ¿Es posible? Sí, es posible, pero también requiere mucha fuerza de voluntad y requiere que la persona quiera primero cambiar ese vicio. El día de hoy, créanme que se nos pone todo así en charola de plata para que los jóvenes tengamos vicios. Se nos presentan las circunstancias perfectas, se nos presentan las excusas perfectas, ¿sí? Porque un vicio nos puede llevar a otro vicio. Por ejemplo, el hecho de que yo quiera copiar en un examen. A ver, copiar está bien o está mal. Yo les hago la pregunta a ustedes. Mal. Mal. El copiar siempre está mal. ¿Por qué? Porque es un acto deshonesto. ¿Quién lo dice? ¿La maestra de preparatoria o la ley natural? La ley natural. La ley natural nos dice que actos deshonestos como el copiar siempre están mal, ¿sí? Y nosotros bien lo sabemos y hoy vamos a hablar sobre este tema de conciencia, ¿eh? Porque fíjense, el tema de la ley natural a mí se me hace bien interesante de este, dentro de este tema de la filosofía. Hoy en día muchos filósofos no les gusta hablar sobre la ley natural. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero en cuestión de la ley natural, la ley natural precisamente, gracias a una manifestación de la ley natural dentro de nuestra preso persona, es precisamente la conciencia, jóvenes. Y voy a hablar ahorita más adelante. No sé si por ahí ustedes tengan algún otro ejemplo que quieran analizar en cuestión del acto humano. Aprovechen, aprovechen. que sí, ahorita se me fue, profe, o sea, iba a preguntar algo porque este, porque sí tenía una duda, pero eh, se me olvidó. Bueno, si ustedes recuerdan, podemos este analizar eh, los actos humanos. Eh, incluso al final de la clase si ustedes quisieran analizar algún ejemplo algún caso muy bien la doctora les hablaba del doble efecto les voy a decir algo así solamente para recapitular la doctora lo explicó muy bien la semana pasada el acto humano es un acto sencillo cuando ya tenemos otras cosas este, para analizar bueno podemos ocurrir, podemos recurrir perdón al principio o a la ley del doble efecto, ¿sí? Y ya ahí se hicieron algunos análisis con lo del tren y con lo del video que se les enseñó en el principio. Ahorita voy a analizar con ustedes estos principios que son la objeción de conciencia, el principio de la duda y el principio terapéutico. Yo quisiera hablar primero con ustedes ya que vamos a hablar sobre la objeción de conciencia. Quisiera detenerme aquí en este punto y explicar lo que es la conciencia, ¿sí? Muchos de nosotros tal vez hemos hemos escuchado hablar sobre la conciencia en algo en en algo otras partes, pero así muy concretamente tal vez no sabemos muy bien lo que es la conciencia. Bueno, les voy a decir. La conciencia es este fondo insobornable que todos tenemos, como una expresión de la ley natural. ¿Y a qué me refiero como insobornable? Me refiero, por ejemplo, a, a este fondo, a esto que está dentro de nosotros, que forma parte de nosotros, que no le podemos mentir, que no le podemos fingir y que se encuentra en nuestro interior. ¿Sí? No le podemos mentir porque, por ejemplo,. Si ustedes han actuado con una doble intención, si ustedes han actuado con una intención por ahí un poco o con mucho o con poca maldad, ustedes se dan cuenta que ustedes están actuando, que ustedes están haciendo las cosas mal. Por ejemplo, si ustedes van a alguna tienda y roban algún producto, tal vez ustedes saliendo de la tienda corren rápidamente. Pero ese día, tal vez en la noche, cuando ustedes están en, en el silencio, cuando ustedes están conectados con ustedes mismos y ustedes piensan en lo que acaban de hacer, van a decir: chin, he robado. Y robar está mal. ¿Sí? Pero les voy a decir: hoy en día nos afecta muchísimo que en nuestro alrededor tenemos mucho ruido y el tener mucho ruido porque siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos escuchando algún video, siempre estamos escuchando música. entonces cada día vamos reduciendo más ese espacio para que nosotros tengamos la pauta y reflexionar. sí, hoy en día tenemos mucho ruido y poco silencio. entonces, si no tenemos silencio, cómo vamos a reflexionar? porque ya nos entretenemos con otras cosas, tal vez, en, en la vida, en el día, y ya así nuestra conciencia se va afectando. Pienso que todos hemos tenido esta experiencia de hacer algo no precisamente muy bueno y después reflexionar y decir, es que yo hice algo que no está bien. Pero fíjense, la verdad es la que es. Es decir, la verdad sigue siendo verdad y a veces nosotros nos queremos contar otra historia. A veces nosotros queremos ahí machucar, nosotros queremos ahí atropellar a nuestra conciencia. La doctora Pilar la semana pasada decía el pepe grillo que nos habla, ¿sí? A veces nosotros sabemos que estamos mal. Por ejemplo, si nosotros nos hemos peleado con alguno de nuestros hermanos. Y sabemos que a veces no tenemos la razón, pero aún así seguimos defendiendo nuestra postura, sabiendo que no tenemos la razón, ¿sí? ¿Quién es o qué es eso que nos está diciendo que no tenemos la razón? Bueno, precisamente es nuestra conciencia. Y nuestra conciencia, en nuestra conciencia pueden influir muchas cosas. Puede incluir la familia, puede influir la sociedad. Puede influir las interpretaciones que muchas veces son erróneas, las interpretaciones que tenemos de la ley natural. Por ahí alguna vez yo escuché en, en alguna ocasión algún joven que decía, alguna joven que decía, es que si la ley mar si la ley civil marca que el aborto está bien, el aborto va a estar bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Aunque la ley civil marque que el aborto esté bien, hay una ley natural. Y la ley natural dice que el aborto no está bien porque el aborto es matar, ¿sí? Y el matar estamos atentando contra la naturaleza humana, ¿sí? Y por lo tanto el matar no está bien, ¿sí? Entonces, influye en nuestra conciencia, decíamos, nuestra familia, porque si nosotros crecemos en una familia donde es muy común decir mentiras, bueno, para nosotros tal vez nos va a salir ya como una segunda naturaleza probablemente el comenzar a decir mentiras. Si tal vez en su familia se comienzan a decir malas palabras, ustedes se van a acostumbrar a escuchar malas palabras y es muy probable que ustedes tengan una tendencia a decir malas palabras. No quiero decir que su entorno los va a determinar, no, porque... Ustedes son seres humanos, ustedes tienen libertad, ustedes tienen voluntad, lo que hablábamos la semana pasada, es parte de su naturaleza humana, pero sí puede influir. Entonces, con estos elementos que influyen sobre la conciencia, es muy importante decir algo, que la conciencia es mutable. ¿Sí? Y les voy a decir, la conciencia puede cambiar. Y la conciencia es este, a pesar de siempre estar presente, pero nosotros podemos cambiar nuestra conciencia. Y ustedes dirán cómo. Les voy a poner el ejemplo de este que ustedes mismos ahorita decían sobre el copiar en un examen. Tal vez todos hemos tenido la experiencia de copiar en algún examen. Ahorita me toca a mí, como expositor, eh, el, yo. Eh, decir o exponerme a mí mismo, verdad, que yo he copiado en algún examen, lo cual no es tan divertido, pero bueno, lo tenemos que hacer. Cuando ustedes copian la primera vez en un examen, cómo se sienten, cómo se sienten, cómo se sienten ustedes. Yo recuerdo, ¿no? Y cuando ustedes, al menos yo lo puedo decir en mi experiencia, cuando tú en cuando yo copié en, un, en mi primer examen sentía un nerviosismo, las manos me estaban sudando y sentía que el profesor me estaba mirando, ¿sí? Era así como que mis sentidos estaban al máximo y estaban alerta. Yo escuchaba apenas algún ruido así y ya sentía y hasta brincaba porque sentía que me iban, que me iban a mirar que yo estaba copiando, ¿sí? Tal vez la segunda vez que copié en un examen. Ya me sentí más relajado. Tal vez la tercera vez ya decía, ya no pasa nada. Y tal vez mi conciencia estaba, copiar no está bien, pero yo no, 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 cállate, es que no pasa nada. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero, que la conciencia es mutable. Porque la primera vez tal vez que tú copias en un examen, tu conciencia te va a decir, no copies, copiar está mal. Pero si tú copiaste... Y el profesor ni siquiera se dio cuenta, cuando tú copies y cuando tú termines este acto, tú le vas a decir a tu conciencia, ves, no pasó nada, no pasa nada. Y vas a estar comenzando a adormecer a tu conciencia. Es lo que se conoce como una conciencia laxa. ¿Por qué? Ustedes han de conocer estas ligas, ¿verdad? <laughs> estas ligas, estos elásticos, no sé cómo le conozcan en sus países, sé que nos están sintonizando desde diferentes países. Si ustedes toman una liga o un elástico, un elástico tiene, un elástico nuevo, voy a decir, tiene mucha firmeza, pero si ustedes lo comienzan a estirar, 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 y hacer este ejercicio constantemente, este elástico, esta liga va a perder fuerza. Lo mismo sucede con la conciencia. Si nosotros estamos haciendo cosas contrarias a la, naturale, a, la, a la ley natural, incluso a nuestra naturaleza humana, estamos esforzando nuestra conciencia. Va a llegar un momento donde nuestra conciencia va a estar toda aguada, toda laxa, y probablemente lo que es malo para nosotros va a ser muy normal, muy natural sí Entonces en ese sentido es muy muy importante que nosotros seamos conscientes de que nuestra conciencia es mutable, que nuestra conciencia puede cambiar. Yo les quiero hablar aquí sobre un principio, una ley en la ley natural que se llama el, la sindéresis no sé si ustedes antes han escuchado sobre la sindéresis, no es un nombre de mujer, suena muy a nombre de mujer, pero la sindéresis es algo muy fácil, que todos nosotros hemos escuchado resonar en nuestra conciencia. ¿Qué es la sindéresis? La sindéresis es un término así muy filosófico, pero la sindéresis básicamente es haz el bien y evita el mal. Y todos, todos lo tenemos. Todos lo hemos experimentado, ¿sí? Cuando ustedes están ante un bien y ante un mal, ¿a dónde se inclinan ustedes? Yo trato siempre de inclinarme a lo que está al no te... bien, al bien. ¿Al bien? ¿sí? Nuestra naturaleza está inclinada a hacer el bien, ¿sí? Aquí ya podemos entrar en otro tema de que a veces nuestros apetitos están desordenados y aquí a veces no hacemos el bien que queremos y hacemos el mal que a veces se nos propone. Pero aquí ya es un poco más de desorden de, de nuestros apetitos, ¿sí? Entonces, este es el tema de las sindéresis. Las sindéresis es esto. Haz el bien y evita el mal. Yo les quiero decir... Hay un pensador, es un filósofo también, Cicerón, que decía una frase que a mí me gusta mucho en referencia a la ley natural. Y decía Cicerón, hay una ley que está escrita en la naturaleza que no puede ser abolida ni por el Senado ni por la plebe. Y es la ley natural. ¿Sí? La ley natural, así se junte la organización, eh, la, las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, así se junten todos los países, no van a poder cambiar la ley natural. ¿Sí? Porque la ley natural no es algo que se sujeta al cambio de los deseos personales de un organismo político, de un organismo civil. La ley natural es la ley natural, les guste o no les guste, sí. Entonces, regresando al tema este de conciencia, decíamos entonces que la conciencia es, este, mutable, puede cambiar. Yo les voy a decir que hay eh, dentro aquí de la filosofía, de la ética, nosotros podemos analizar eh, el Vamos a decir los tipos de conciencia, las especies de conciencia. ¿Sí? Es la misma conciencia, pero se hace un análisis de acuerdo a varios criterios. Bueno, les explico ahorita. Vamos a analizar la conciencia de acuerdo al tiempo. Al tiempo. Muy bien. Básicamente, se puede analizar qué tipo de conciencia nosotros tenemos o cómo tomamos... Cómo nosotros ejercitamos este tema de conciencia de acuerdo al tiempo. El primero es el antecedente, ¿sí? Es decir, yo antes de tomar una decisión pienso. Los que si ustedes están muy ejercitados en esto del acto humano, por eso les decimos. A ustedes acostúmbrense a hacer los análisis del acto humano, el acto humano con sus tres elementos, que es el objeto o medio, las circunstancias y el fin. Porque si ustedes comienzan a hacer estos análisis, ustedes ya no van a comenzar a actuar por instinto, como los animales, muchas de las veces los animales actúan por instinto, ¿sí? Y a veces nosotros, a veces desgraciadamente, actuamos más por instinto que por inteligencia. No porque no tengamos inteligencia, sino porque a veces no estamos ejercitando nuestra inteligencia. Decíamos que la inteligencia es esta facultad superior que nos ayuda en el actuar humano. Entonces, este, este análisis de la conciencia de acuerdo al tiempo, podemos decir que hay una conciencia del antecedente o conciencia antecedente, la concomitante. ¿Qué quiere decir este concomitante? Es decir, a veces nosotros razonamos y nos damos cuenta en el momento en que estamos actuando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo y de repente le pego a alguien, en ese momento puedo decir, le pegué y pegar, pegarle a alguien, ofender a alguien, no está bien. En ese momento me estoy dando cuenta. Pero pienso que muchos de nosotros, Hemos este, experimentado la conciencia de tipo consiguiente. Les voy a decir de una manera así más sencilla. Tal vez estos son términos muy filosóficos. En pocas palabras, la conciencia se puede analizar de acuerdo al tiempo, si es antes, durante o después. ¿Sí? Lo mejor sería nosotros ejercitar nuestra conciencia antes de actuar. ¿Sí? Muchas de las veces no vamos a poder tener el tiempo tal vez de hacer algún análisis ético y tenemos que actuar en ese momento, pero en ese momento tenemos siempre que inclinarnos hacia el bien. Y muchas de las veces yo los invito a después de que ustedes eh, terminen ya su jornada a lo largo del día, ustedes hagan esta especie de examen de conciencia que ustedes tal vez vayan y se regresen a las actividades que hicieron durante el día y digan, a ver, es que yo le pegué a mi hermano y es que yo dije una mentira y es que yo fui deshonesto porque copié en el examen. Y que ustedes vayan siendo honestos con ustedes mismos, que acepten su realidad. Porque una cosa les digo, la realidad es la que si ustedes no la pueden cambiar. Y es mejor cuando ustedes se van haciendo responsables y ustedes van haciendo conciencia de los actos que ustedes están haciendo. Y este ejercicio de reflexionar al término de su jornada, créanme que les va a ayudar muchísimo para así poder formar su conciencia. Y que ustedes antes de actuar ustedes piensen y analicen. ¿Sí? Ahora también podemos analizar la conciencia de acuerdo si la conciencia está en conformidad con la ley natural o no está de acuerdo con la ley natural. Y aquí hay dos grandes categorías. La primera categoría es si la conciencia está de acuerdo a la ley natural es verdadera. Por ejemplo, yo digo este eh, el gobierno ha decretado que las vacas tienen ha decretado legal que las vacas pueden volar a ver eso está de acuerdo a la ley natural o en conformidad con la ley natural sí o no 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 por lo tanto Dijimos que de acuerdo a la conformidad de la ley natural hay dos tipos de conciencia, la verdadera y la errónea. ¿Aquí qué es lo que está promoviendo el gobierno así de manera muy colectiva con todas las personas? ¿Cómo, está afectando, cómo estaría afectando el gobierno la conciencia de las personas en este sentido? El gobierno, si promulgara una ley que las vacas pueden volar estaría llevando a que el, su comunidad, a que la sociedad, tuviera una conciencia errónea. Y es ahí donde a veces nos confundimos en muchos temas, que en principio o que así de manera natural no nos tendríamos ni siquiera por qué confundir, porque sabemos que las vacas no pueden volar, así lo diga el gobierno, ¿sí? Pero a veces nos podemos decir, bueno, es que si el gobierno lo dice... Tal vez sí pueden volar. Y aquí comenzamos a adoptar una conciencia errónea. Y les voy a decir, dentro de esta categoría de una conciencia errónea, se encuentra la conciencia errónea vencible y también la invencible. ¿Qué quiere decir vencible? Por ejemplo, a veces yo puedo estar en un error, pero porque soy ignorante sobre el tema. Por ejemplo, si ustedes me dicen algo, yo puedo decir algo en tema de arquitectura, por ejemplo, y yo no sé absolutamente nada de arquitectura, yo puedo estar en un error, pero ese error puede ser vencible, vencible en cuanto yo me ponga a investigar, conozca la realidad y en ese momento cambio. Cambio mi conocimiento y cambio mi postura. Y yo ahora yo me adecuo a lo que dice, a lo que dicta la realidad. ¿Me explico? Pero también hay un, eh, y el, 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 el error vencible, la conciencia errónea vencible, tengan en cuenta que ahora, hoy en día, principalmente con esta gran herramienta que tenemos, como es el Internet, nosotros podemos investigar, nosotros podemos indagar y antes antes de tomar una decisión nosotros tenemos que estar certeros de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Porque todos tenemos aquí como en esta parte hablando de la ley natural, todos tenemos en nuestro interior, en nuestro ser esta inclinación por querer conocer la verdad. Yo en mis años de experiencia, yo no he conocido a una persona que esté bien en sus facultades mentales que no quiera conocer la verdad. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿A quién de ustedes les gustaría que les mintieran? A nadie, ¿verdad? Entonces, todos, porque todos tenemos en nuestro interior, esta es parte de la... De la, de la ley natural, conocer la verdad, vivir en la verdad. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los tipos de conciencia. Dijimos que la conciencia se puede analizar de acuerdo al tiempo y dijimos que son tres, el antes, el durante y el después. Lo más conveniente siempre sería nosotros analizar lo que vamos a hacer antes de hacerlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Muy bien, excelente. Entonces, ya que expliqué, antes de hablar sobre la objeción de conciencia, primero quería hablar y quería definir lo que es conciencia para que ustedes tengan muy, muy claro eh, este tema, ¿sí? Que lo puedan entender mejor y así puedan aplicar el principio de objeción de conciencia de una manera más adecuada y más apropiada, ¿sí? Ahora sí, vámonos al tema de lo que es la objeción de conciencia. Antes de yo darles alguna definición, me gustaría escucharles. ¿Ustedes han escuchado antes hablar sobre ese tema de objeción de conciencia? Perdón. ¿Ustedes antes han escuchado hablar del tema de objeción de conciencia? ¿Qué han escuchado? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra objeción de conciencia? Yo pienso como en un... Cuando dice... Grecia, te estamos dejando de escuchar, perdón. Sí, se sí, 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 perdón. Es que cuando dicen una objeción, yo pienso en un tribunal, en, una, en abogados, como en un, en, un, en un, como cuando a los, a los delincuentes se los llevan, pues, para hacerles, no sé cómo se llama, se me va de la mente un juicio, un juicio, sí. Pienso en un juicio y cuando los abogados están peleando, bueno, están dando sus argumentos para, para para ganar no este el juicio pues a veces sí. si, si algún argumento no les parece dicen objeción y dan su argumento y cuando dicen objeción de conciencia yo me imagino es que es como un como un no a lo que la, la conciencia a la conciencia de la sociedad actual por ejemplo ahorita este voy a dar un ejemplo um, ahorita Ahorita todas las mujeres, todas, todos los hombres son violadores. Y ahí podría decirse que, es una, que podría decir una objeción, porque no todos los hombres son violadores. Uh -huh. Que no. Pues no, sí. no, no. Sí. Excelente. Bueno, vamos a comenzar a definir qué es, cuál es la definición de objetar, qué quiere decir objetar, ¿sí? Vamos así por partes, ¿sí? Definiendo el término objeción de conciencia. Bueno. Objetar precisamente quiere decir como oponerse a algo, así de manera sencilla. Entonces, vamos, ¿cómo podemos oponernos a algo por tema de conciencia? Bueno, ya el tema, sí, ahora sí, ya objeción de conciencia es precisamente resistir los mandatos de alguna autoridad cuando se contradicen los principios o las leyes emanados de la ley natural. ¿Sí? Esa sería la definición de opresión de conciencia, una definición tal vez muy simple, pero que es muy importante que nosotros la conozcamos. Entonces, por ejemplo, entonces podemos, ya que te decimos que si la opresión de conciencia es resistir los mandatos de la autoridad cuando contradice algo que dicta la ley natural. Bueno, nosotros aquí requiere en principio, si dijimos, si dijimos que la conciencia puede cambiar, que la conciencia se puede hacer así como aguada, como una liga, que ya puede perder su firmeza, bueno, entonces quiere decir que nosotros tenemos un gran trabajo y el trabajo de nosotros es estar formando constantemente nuestra conciencia. Les voy a decir algo, jóvenes. Si ustedes no forman su conciencia, la conciencia se les va a ir deformando. Es un trabajo constante el que se requiere para tener una conciencia firme, para tener una conciencia equilibrada, para tener, voy a decir, una conciencia buena, ¿sí? Basada en los principios de la ley natural. Porque si ustedes ya van comenzando a copiar y ustedes mismos le van diciendo aquí a su conciencia, a su pepe grillo, te van diciendo, no, es que copiar está bien, es que robar está bien, es que uh, decir mentiras está bien. Y si ustedes van justificando esas acciones, créanme, su conciencia va comenzando, eh, va, va a comenzar en una especie de decline. Se va a comenzar a aguadar, va a ser una conciencia muy laxa. Entonces, para poder resistir los mandatos de una autoridad que contradice la ley natural, ustedes deben de saber muy bien lo que es la ley natural y tener muy aquí muy en claro, les voy a decir, nuestro sentido común nos dicta cuál es la ley natural. Si yo ahorita les digo, a ver, robar está bien o está mal? Mal. 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 Porque nuestro sentido común que también es esta expresión de la ley natural nos está diciendo robar está mal. Y a veces nosotros ya nos vamos metiendo en otras cosas, pero es que bueno, si tú con lo que te robas quieres comprar comida para los demás, tal vez ya robar no está mal. Es aquí lo que entra el relativismo ético, la doctora se los decía la semana pasada. Entonces, es la objeción de conciencia les va a poner un ejemplo. Supongamos que eh, esto ha sucedido en la, en la Ciudad de México, los que son ahí de la Ciudad de México, en la Ciudad de México han despenalizado el aborto, ¿sí? Han despenalizado el aborto. Y hay muchos médicos que han apelado, es decir, han utilizado el, este principio de la objeción de conciencia. Y ellos dicen, a mí... Yo no voy a practicar aborto porque el aborto está mal. Y no me pueden obligar a que yo practique un aborto. Ellos tienen su conciencia muy firme, su conciencia muy bien formada, que la ley natural les está diciendo, y ellos, en base a esto, se están resistiendo, se están oponiendo a un tema como el aborto. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ustedes pueden apelar. Si ustedes les llegan a decir, por ejemplo, es que para que yo te pase, por ejemplo, si fuera el caso de alguno de sus profesores, es que para que yo te pase, para que yo te pase aquí en, en con un 10, con un 100, no sé cómo los evalúen, con un 100, con un 10 en tu calificación final, ¿sabes qué? Tú vas a tener que eh, tal vez hacer algo incorrecto. Bueno, ustedes pueden apelar a su objeción de conciencia. Nadie los puede obligar a hacer cosas que van en contra de la ley natural. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Decíamos que la conciencia se juzga de acuerdo a que si es, este... Decíamos que la conciencia se juzga de acuerdo al tiempo. Y decíamos que se juzga el... Se puede, se puede hacer el, el análisis de la conciencia en el antes, en el durante y en el después. Sí? Jóvenes, aquí vamos a recurrirnos ahora, vamos a cambiar un poquito del tema de conciencia a lo que es el principio de la duda. Si ustedes antes de tomar una decisión no saben, no tienen todos los elementos, toda la información completa para poder tomar una decisión éticamente correcta, ustedes pueden apelar, ustedes pueden recurrir al principio de la duda. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día... Yo cuando hablo con jóvenes, especialmente este tema del aborto, que sé que a muchos de ustedes les apasiona, cuando yo hablo del tema del aborto, yo les comienzo a hacer preguntas bien básicas sobre biología. Por ejemplo, les comienzo a decir, a ver, un embrión, y es correcto decirle embrión porque se le, se le dice embrión por sus características físicas no porque un embrión no sea persona o no sea un ser humano. Por ejemplo, está la etapa de, de un adolescente, de un joven adulto, de un adulto mayor, ¿sí? No quiere decir que un adulto mayor no sea un ser humano, simplemente es un adulto mayor por de acuerdo a la edad en que está viviendo, en la etapa en que se encuentra, en la etapa de su vida en la que se encuentra. Entonces, yo usualmente les digo a los jóvenes, a ver, ¿un embrión está vivo o no está vivo? Está dice, vivo. Está vivo, correcto. Entonces yo después les hago la pregunta. ¿Es un ser humano o no es un ser humano? Es un ser humano. Y fíjense, ustedes me lo dicen, es un ser humano. Y tal vez yo les pueda hacer la pregunta, ¿por qué es un ser humano? Y ustedes pueden recurrir a una ciencia como lo es la genética, pueden decir, porque ese embrión... Ese ser tan pequeño, ese, ese ser tan pequeño, contiene los 46 cromosomas que corresponden a la especie humana, ¿sí? Y cuando yo les hago la pregunta a algunos jóvenes de: ¿está vivo o no está vivo?, me dicen: No está vivo. O no sé. A ver, no saben temas básicos de biología mucho menos tal vez van a saber temas básicos de ética y así quieren tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen todos los elementos para tomar una decisión, ustedes toman su decisión más a conciencia. Y más si hacen el análisis del acto humano, ustedes se van a dar cuenta de que es muy importante en cada decisión hacer el análisis del acto humano. Si ustedes, por ejemplo, dijeran, bueno, es que no sabemos si está vivo o no está vivo, pueden aplicar el principio, de la, el principio de la duda. Yo les voy a poner aquí en el tema del embrión. Imagínense, yo les entrego un bebé y yo les digo, ustedes, avienten este bebé al río. Ustedes, ¿cuál sería la primera pregunta que ustedes me, me harían? A ver, este qué? bebé, ¿por qué? ¿Sí? O la otra pregunta sería, a ver, ¿ese bebé está vivo? <laughs> y que yo les dijera, bueno, es que no sé, si ustedes no saben y yo les entrego el bebé para que ustedes lo avienten al río, si ustedes no saben si está vivo o no está vivo, si es un bebé o no es un bebé, ustedes no actúan. Y eso es lo que nos dice el principio de la, de la duda. Si ustedes no están certeros de lo que tendrían que estar certeros no actúen. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Imagínense que un día ustedes van este a cazar, ¿sí? A esto de la caza de animales y entonces ustedes están ahí tal vez a punto de disparar, ¿verdad? Y de repente, entre la oscuridad de la madrugada, que es un tiempo adecuado para hacer una casa o cazar los animales, ustedes en medio de esa oscuridad, ustedes escuchan el ruido, así como de los arbustos, de los árboles, que algo se mueve. Y ustedes no están seguros si ese ruido es provocado por una persona. ¿O es provocado por aquel animal que ustedes quieren cazar? ¿Qué tendrían que hacer en ese momento? ¿Disparar o no disparar? No disparar. No disparar. Porque si ustedes disparan, probablemente corren el riesgo de matar a una persona. ¿Sí? Aquí se aplica el principio de la duda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuestión del principio de la duda? No, no lo creo. Es muy, muy fácil, ¿sí? Entonces, ya saben, si ustedes no saben, es mejor no actuar. Y ahora vámonos en algo que se utiliza mucho, en, en, especialmente en los temas de medicina, este principio que es el principio terapéutico. También eh, se le conoce como el principio de no hacer daño. El principio terapéutico, recuerdan que yo, cuando la semana pasada estábamos hablando sobre este tema de naturaleza humana, de filosofía, decíamos que hay una ciencia que se llama la meriología. Decíamos que la meriología es esta ciencia que estudia el todo y sus partes. ¿Sí? Por ejemplo, la meriología aplicada en el principio terapéutico puede surgir de esta manera. Imagínense que yo tengo una infección en mi mano. Y a causa de esta infección en mi mano, yo tengo dos opciones. Una, me cortan, me amputan mi mano para poder salvar mi vida o me muero. Aquí se puede aplicar el principio terapéutico. El principio terapéutico nos dice que se puede este, amputar, se puede quitar una parte del cuerpo para poder salvar la vida, para poder salvar toda mi vida, ¿sí? todo mi cuerpo. Sin embargo, hoy en día, algunas personas muy ignorantes intentan aplicar el principio terapéutico en cuestión del aborto y dicen, "Es que el aborto es un tema de salud." Bueno, el aborto no es un tema de salud, porque no se puede aplicar, el principio terapéutico solamente aplica a la propia persona y sobre su propio cuerpo, ¿sí? En el tema del aborto estamos hablando de dos personas completamente diferentes, la mamá y el hijo, la hija que lleva en su vientre. Y son dos seres completamente diferentes que se pueden comprobar científicamente hablando al ir, por ejemplo, y mirar sus genes. Tienen una genética completamente diferente. ¿sí? Entonces, el principio terap terapéutico se aplica en tu propio cuerpo y se aplica el quitar un todo. El, el, perdón, el quitar una parte para salvar el todo. Aquí, en el caso del aborto, no aplicaría. ¿Por qué? Porque el bebé no forma parte del cuerpo de la mamá. Está dentro de la mamá, pero estrictamente hablando, no forma parte del cuerpo de la mamá. ¿Sí? Y aparte se está decidiendo sobre la vida de alguien más. Yo no puedo, por ejemplo, aquí les voy a poner este ejemplo. Yo no puedo decir, es que. A mí tengo esta infección en toda mi mano y si no me amputan mi mano me voy a morir. Ah, bueno, yo voy a aplicar el, el principio terapéutico en algunos de ustedes jóvenes. Lo voy a aplicar tal vez en aquí en Ale. Voy a decir que a Ale le quiten su vida para que yo pueda salvarme. A ver, esto no tiene sentido, esto no tiene, ¿me explico? No, no entiendo eso del principio terapéutico. O sea, a ver, ¿qué no, ¿qué no entiendes del principio terapéutico? El principio, pero, pero terapéutico, si te cortas una mano está bien, pero solo es para sobrevivir o como... Es amputar. Aquí les voy a decir, aquí les voy a hacer una, una distinción eh, muy, muy médica. Eh, existe una gran diferencia entre amputar y mutilar. ¿Sí? Porque yo puedo decir... A ¿Cuál ver, es la definición de amputar? Amputar quiere decir quitar una parte del cuerpo, así una definición muy sencilla. Amputar okay, es okay. quitar una parte del cuerpo que está enferma, que está enferma, para tiempo, salvar el todo. Mutilar quiere decir que yo quiero quitar, que yo quiero dañar una parte del cuerpo y no precisamente porque esté enferma tal vez porque es mi deseo. Les voy a poner este ejemplo. Tal vez yo puedo decir... Como el cutting. El cutting. ¿El cutting? Uh, sí, es, es la ¿Sí? mutilación. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo esta infección en mi mano y si no me amputan mi mano, yo me voy a morir. Pero es totalmente diferente decir, yo quiero que me corten mi mano. Y si me preguntan, ¿por qué quieres cortar, por qué quieres que te corten tu mano? Simplemente porque yo solamente quiero tener mi vida de hoy en adelante con una sola mano. Aquí yo estoy mutilando uno de los, eh, una de las partes de mi cuerpo, en este caso mi mano. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por definición, el principio terapéutico es quitar una parte enferma del cuerpo para salvar la vida, para salvar el todo. ¿Quedó claro? sí, sí gracias, sí. yo quisiera comentar sobre el, bueno lo que dice César porque bueno el principio de objeción de conciencia por ejemplo en México o sea uno puede objetar conciencia en todo o sea en educación en salud no por ejemplo si yo soy vamos a poner un ejemplo yo soy dentista y me llevan a una niña porque la mamá no le gustan cómo están sus dientes y quiere que le arranque los dientes porque la mamá le quiere poner prótesis, le quiere poner dientes perfectos blancos. Entonces, yo puedo objetar conciencia y decir, oye, yo no tengo por qué extirpar un diente que es saludable y que no vale la pena poner en sufrimiento a una niña porque el diente no está mal, ¿no? O sea, no es. O sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, no, o sea, no amerita quitarse un diente sano a una niña solo porque la mamá. No le gusta el diente y quiere ponerle un diente dorado y no, no le gustan los dientes blancos a la mamá, ¿no? Es un ejemplo así absurdo. En el principio de la duda, ¿no? Por lo que entiendo es este, vas a hacer algo, pero si no estás segura de, de si es lo correcto, pues mejor esperas y lo reflexionas más antes de hacerlo, ¿no? Y el principio terapéutico, yo quería comentar, ¿no? A veces, este, a mí me pasó que tenía una amiga que tenía muchísimos barros en la cara, ¿no? Tenía mucho acné y no sabía qué hacer. Entonces fue con el con el dermatólogo y el dermatólogo le mandó un tratamiento de jabón, crema cara y aparte unas pastillas, pero son unas pastillas muy caras que tenía que hacerse primero una prueba de sangre para ver que su que su hígado estuviera funcionando correctamente, porque con estas pastillas podía echar a perder su hígado, alterar el funcionamiento de su hígado. O sea, solo las personas que tienen su hígado súper bien pueden tomarlas, y aún así corren el riesgo de que su hígado se descomponga. O sea, aquí una amiga doctora me hizo reflexionar, me dice, bueno, ¿vale la pena poner en riesgo tu hígado para tener un rostro perfecto sin acné? No, aquí es el principio terapéutico. Si es un acné gravísimo que a lo mejor ya le deformó la cara. Bueno, a lo mejor valdría la pena hacer las pruebas hepáticas para ver si vale la pena que tome las pastillas, pero poner en riesgo la salud de un órgano principal por vanidad. Aquí el principio terapéutico nos obligaría a pensar si vale la pena, ¿no? Entonces digo, a mí me gusta luego como que tratar de aterrizar los ejemplos porque esto es muy interesante. Pero a veces no es fácil, ¿no? no, no a veces no es fácil traducir el, el, el principio a la vida real y creo que es muy bueno que aprovechen eso de, 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 de poder asentar las dudas de su vida diaria, el cómo analizar, ¿no? Porque luego me decían, oye, si yo asesino, ¿no? La clase pasada me preguntaban, oye, pero si yo asesino en defensa propia, es malo. Digo, bueno, es que ahí ya no se aplica el medio fin y circunstancia, sino el del doble efecto, ¿no? O sea, pero ¿cómo sabemos cuándo aplica un principio? Pues es algo que es este, importante, ¿no? No, ¿no? no sé, aquí César, pues, ¿qué nos aconsejas de cómo podemos saber qué principio podemos aplicar a un caso concreto? Sobre todo porque muchos de, 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 de los chiquitos, digo, tienen 12, 13 años. Yo a los 12 años igual yo no hubiera entendido, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos podrías recomendar? Es una excelente pregunta. ¿eh? Aquí, antes de responder a la pregunta, quisiera mirar un ejemplo que hoy en día incluso estoy mirando en muchos de mis amigos. Y es algo que pudiera eh, sonar muy bien, que pudiera sonar una buena idea, pero que yo, créanme, he estado analizando y por ahí me encontré a un dentista muy honesto que yo estoy muy de acuerdo con él, éticamente hablando. Hoy en día... <laughs> Tal vez ustedes lo han visto en algunos videos, tal vez de TikTok y de todas estas cosas, ¿verdad? Hoy en día se está promoviendo mucho esto que de las carillas dentales. Jóvenes que tienen sus dientes muy bien, pero simplemente porque quieren tener este sus dientes más blancos, sus dientes más derechos, mutilan sus dientes, es decir, sus dientes están perfectamente sanos y ahí desgastan el esmalte para ponerse un material, no soy dentista, no sé qué tipos de materiales pongan, pero poner este material artificial simplemente para tener unos dientes uh, aparentemente mejor. Aquí es una clara distinción entre lo que es la mutilación y lo que es la amputación. Tal vez si a ustedes les duele un diente y tal vez tienen una caries ahí en su diente, bueno, hay que tal vez quitar un poquito de ese tejido de ese esmalte, tal vez se van a llevar un poco de esmalte sano por quitar esa caries, ¿sí? Para reemplazarla tal vez ahí con alguna resina, con algún otro material y que ustedes salvar su diente. ¿Sí? Pero ya que ustedes estén manipulando sus dientes, eh, rastrándolos y ahí haciendo el desgaste innecesario simplemente por querer tener unos dientes como de novela, están mutilando y no es una aplicación del principio terapéutico. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta de Ale, ¿qué se puede hacer? Para nosotros saber qué se puede hacer para nosotros saber este, cuándo aplicar los principios y cuándo no aplicar los principios. Es entonces muy necesario que ustedes a través de, este, de esos ejercicios como de estas clases que ustedes están tomando, ustedes tengan muy claro, por eso es súper importante que ustedes entiendan muy bien, que ustedes tengan muy claro los principios y sus definiciones y que siempre vean ejemplos este además de que si ustedes tienen alguna duda recurran a las personas adecuadas personas que ustedes sepan que son fieles a la ley natural y que les van a poder ayudar no personas que van a comprometer este la formación de su conciencia Incluso yo, yo les tengo algunas recomendaciones para que ustedes vayan formando su conciencia de acuerdo a la ley natural. Una de ellas, y pienso que es parte de la respuesta de Ale, de la pregunta que Ale hizo, es busquen amigos que te hablen con la verdad. Yo les voy a decir, todos tenemos este grupo de compañeros que tal vez... Este, se prestan para el juego, se prestan para la risa, se prestan un poco para la diversión, pero tal vez no se atreverían a hablarnos con la verdad. Sin embargo, yo los motivo que ustedes desde ahora, ustedes consigan, ustedes desarrollen amistades, que les hablen con la verdad. Yo a veces he tenido que hablar con algunos amigos y les digo, ¿sabes qué? Te estoy diciendo esto porque tú me interesas, porque me interesa tu amistad, porque que me interesa tu bienestar. Consíganse amigos, por favor, que promuevan la verdad. Y ustedes también, transfórmense, sean esos amigos que hablen con la verdad. El hablar con la verdad no quiere decir que ustedes van a llegar de una manera grosera, gritando, no. Siempre hablen la verdad con caridad. Sí, pero hablen con la verdad. La otra sugerencia que tal vez yo les tengo es, no hagan. Un mal para conseguir un bien. ¿Qué es este principio de sindéresis que les decía? Haz el, mal y ha haz el bien y evita el mal. ¿Sí? La otra, tal vez es una regla muy de oro que ustedes han escuchado, y es: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Pienso que estos principios o estas, estas sugerencias. Son muy básicas, pero van a comenzar a ayudar a formar su conciencia. La otra cosa es, ahora ustedes tienen herramientas muy buenas que tal vez nosotros en nuestros eh, tiempos más de juventud no teníamos, como es el Internet. Y, por ejemplo, creo que este video se va a subir al canal de YouTube y ustedes, si no les queda algo claro, pueden recurrir nuevamente y escuchar las veces que sea necesaria la plática, la clase, para que ustedes puedan comprender estos principios y así ustedes puedan hacer la aplicación adecuada y propia de los principios, ¿sí? Y que no solamente actúen porque ustedes quieren actuar de esa manera determinada y que nadie los quiere cambiar y que nadie los puede cambiar, ¿me explico? Sino que más bien ustedes vayan respetando estos principios que son establecidos por la, eh, son una, una manifestación de la ley natural. Y créanme, entre más ustedes se apeguen a la ley natural, ustedes van a ir logrando el vivir para lo que ustedes han sido creados, que es la felicidad. Este, ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, no. No, muy bien. No, no. Quiero regresarme aquí en el tema del acto humano. Sí. La conciencia nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? Pero la conciencia nos puede ayudar muchísimo a distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero la conciencia no es un elemento del acto humano. Ni siquiera la conciencia es el único elemento del acto humano. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me he encontrado con personas que dicen, a ver, el robar está bien o, o no está bien. Y muchos dicen, haz lo que te dicte tu conciencia. No, porque corremos el riesgo de que tal vez la conciencia de esa persona no está bien formada y va a ser... Las cosas mal. Pero probablemente, si la conciencia de esa persona está bien formada, bueno, va a hacer las cosas correctas. Se va a dejar guiar por los principios ya establecidos por las leyes, por, por las ciencias, como la ética, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las decisiones éticas son. Eh, la conciencia puede ayudar mucho en este tema de las decisiones éticas, pero no reduzcan el tomar decisiones éticas de acuerdo a su conciencia. Porque tal vez ustedes pueden tener una conciencia, decíamos, una conciencia errónea, vencible, es decir, ustedes están mal porque no conocen del tema. Tal vez, por ejemplo, ustedes, si yo les digo, ¿sabes qué? Este, tengo un amigo que está enfermo de la apendicitis. Dime si lo, le hago la cirugía, si se le, si le, si le hace la cirugía o no. Tal vez ustedes van a decir no, no le abras por favor su estómago. Pero tal vez ustedes no conocen del tema de la apendicitis y tal vez por no hacerle la cirugía mi amigo se va a morir, ¿sí? Entonces por favor no no reduzcan el tema de decisión. Es ética solamente a cuestión de conciencia. Puede ayudar muchísimo, pero así como puede ayudar, corremos el riesgo de que la conciencia no esté formada y podemos sufrir las consecuencias. ¿Queda claro? El otro, el otro punto que yo quiero comentarles es que el hecho de que ustedes no conozcan, ya que estamos hablando de leyes, de principios, el hecho de que ustedes no conozcan la ley no los exime de las consecuencias. Creo que la vez pasada hablábamos sobre el tema de que tal vez ustedes no conocen nada de la ley de la gravedad y yo les digo, ¿sabes qué? Yo no conozco o yo no conozco nada del tema de la ley de la gravedad y no quiero conocer, me subo hasta el tercer piso de un edificio y me dejo caer. Me voy a lastimar y probablemente hasta me voy a, 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 a morir, ¿verdad? Del impacto. El hecho de que tal vez yo no quiera conocer o no conozca de la ley natural no me va a eximir de las consecuencias incluso mortales que puede tener el yo dejarme caer de un edificio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ay, pues muy interesante. A ver, chicos, aprovechen que esta ya es nuestra última clase para hacer alguna pregunta. Yo te agradezco mucho todos los principios que nos estás dando a conocer, que son principios universales, ¿no? Del sentido común, ¿no? El no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, que te hicieran ¿no? El de buscar siempre el mayor, el mayor, no, de los bienes el mayor y de los males el menor. Este. Pues no sé, yo, yo, yo nada más te quiero dar las gracias porque esta clase me ha gustado mucho, ha sido muy clara. Y pues bueno, ojalá aquí los chicos aprovechen los últimos minutos de la quinta clase para, para alguna cuestión que quieran ab, 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 ¿no? abordar. Sí, um, regresando al principio terapeutico, que fue muy, muy uh -huh. interesante ese tema. Este, ¿qué hay de la eutanasia? Sí, la eutanasia no cumple con el principio terapéutico, ¿sí? Porque el principio terapéutico es precisamente, ¿cuál es la? Aquí, muy, muy buena pregunta. Ahora yo te voy a, me gusta utilizar mucho este método, que es el método socrático, ¿sí? También preguntar, para a través de yo preguntar, ayudarlos a que ustedes vayan razonando, ¿sí? Los voy a ir guiando, pero bueno, vamos a razonar. ¿Cuál es la finalidad del principio terapéutico? El bienestar. El bienestar. ¿En la eutanasia miramos el bienestar de la persona o no miramos el bienestar de la persona? No, porque Objet básicamente lo estás matando. Se lo está mata. matando, ¿sí? Uh -huh. Objetivamente hablando, no es el bienestar de la persona. Hay alguien que pudiera llegar con algún sentimentalismo, pero es que está sufriendo y es que, de todas maneras, a ver qué es más, que sufra, que, que eh, no, no se puede aplicar el principio terapéutico, porque no se está buscando el bienestar de la persona. El bienestar de la persona sería, bueno, darle algo para intentar calmar el dolor, ¿sí? Entonces, en principio, no se puede aplicar el principio terapéutico sobre el tema de la eutanasia. Más bien, el tema de la eutanasia sería, tendría que ser analizado a través del acto humano, específicamente. A ver, la, la pregunta sería, ¿qué hacemos? Ante la eutanasia. Ajá. ¿Qué se hace ante la eutanasia? Pues... Se le puede dar un medicamento, se le puede tal vez con una almohada ahí tapar la nariz para que deje de respirar. ¿Sí? Hay diferentes que se hacen o qué se puede hacer. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué lo haces? Pues realmente, pues porque hay personas que dicen que está sufriendo mucho y para que no sufra, pues para que deje de sufrir, ¿no? Pero sí. no es correcto. ¿Cuáles son las circunstancias? El por qué está sufriendo. Bueno, porque tal porque vez tiene una enfermedad terminal. Un accidente. ¿sí? Tal vez tuvo un accidente. ¿Sí? ¿Te fijas sí. cómo desde el objeto ya está mal? Y dijimos nuevamente: si un elemento está mal, todo el acto va a estar mal. Ok, yo lo preguntaba porque este no, o sea, no es como que yo yo sí. yo haría no sé la ayudar si decir verdad no 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 para para aclarar sí porque no gracias realmente, sí como un argumento de el, de ante también es en parte con los con las abortistas o los feministas, las feministas porque también te preguntaron si ¿sí eres pro vida porque haces eutanasia y o sea, se me complica mucho la eutanasia en en una en una en una pelea pro vida. O sea, sí. ese era nada más como para hacer, para ayudarme con un argumento y pues gracias porque también era una duda. Sí. Porque si me preguntan porque lo voy a subir a mi estado esta foto, pero si me preguntan del principio terapéutico que no sé qué este en el que me dices de la eutanasia en el principio terapéutico? en el principio terapéutico y entonces querías quería como tener un argumento antes sí. y ahí y ahí decir que eso no ahí no aplica sí en la medicina en la medicina tanto como en la eutanasia como en el aborto en la medicina está este eh, forma parte del principio terapéutico que es eh, no hacer daño sí entonces, aquí se está atentando contra el mayor bien, que es la propia vida. ¿Sí? Sí. Entonces, si se atenta contra la propia vida, pues ya no se pueden defender los derechos de esa persona, porque esa persona ya dejó de, dejó de respirar, vamos a decir, ¿sí? Uh -huh. Ha muerto. No se pueden defender los derechos de un muerto. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Pero muy buena pregunta. Gracias. El tema de la eutanasia es muy largo y es muy interesante, porque sí. también para poderlo, defin bueno, analizar, tendríamos que comprender que hay dos tipos de eutanasia, la eutanasia activa pasiva. y la eutanasia pasiva. Yo les pido que este quienes tengan el interés de abordar este tema con César y con la doctora Pilar, pues más adelante me contacten para abrir un taller solo sobre eutanasia, porque sí es muy interesante. Sí, aquí yo les quiero dejar un paréntesis y los quiero motivar a que por favor se interesen en estos temas, ¿eh? que son bien apasionantes. Aprovechen, hay que aprovechar mucho a la doctora Pilar, que muy generosamente está haciendo este tipo de clases y nos está formando, ayudando a formar la conciencia. Les voy a poner aquí un... Un comercial que los quiero dejar aquí con esto. Hoy en día se promueve mucho lo de la mal llamada muerte cerebral por el tema de donación de órganos, especialmente el corazón. Y es un tipo de eutanasia. Una persona con muerte cerebral no está auténticamente muerta. Y aquí les voy a decir algo. Hay un principio, yo les decía la vez pasada cuando hablábamos de naturaleza humana, pueden revisar la clase si ustedes gustan, ya está en el canal de YouTube. Les decía que eh, hay un principio, es el primer principio de la lógica, de la ciencia que se llama lógica, que es el principio de no contradicción. ¿Qué nos dice el principio de no contradicción? El principio de no contradicción nos dice una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. Aplicado este principio en el tema de muerte cerebral, no se puede decir una persona está viva, pero también está muerta. O está viva o está muerta. Y los pacientes que están declarados, diagnosticados con muerte cerebral, siguen respirando, le siguen latiendo el corazón. Si ustedes revisan su temperatura, la temperatura basal está probablemente de, eh, si es que no tienen alguna infección, de, tienen la temperatura basal de una persona viva. Entonces, van al baño, bueno, no van al baño, bueno, hacen del baño, mejor dicho. Entonces, yo me he escuchado y alguna vez hace, hace algunas semanas hablaba con un filósofo y el filósofo me decía, es que... Lo que les está dando vida es, un, es el ventilador. Y yo le hacía la pregunta: a ver, wow, el ventilador da vida. Yo me quedaba supuestamente muy sorprendido. Un ventilador no da vida. Un ventilador mantiene lo que está presente. ¿Cómo puedo pagar mi ventilador? Un, me, me refiero a un ventilador de estos médicos que, con los que intuban, con los que conectan a los pacientes. Mm. Entonces, un ventilador no da vida, ¿sí? Mantiene lo que está presente y si la vida todavía está presente puede ser mantenida artificialmente por un ventilador. Pero yo no he visto el caso de un cadáver que ustedes lo conecten a un ventilador y el cadáver de repente otra vez vuelva a tener vida. Pero bueno, este es un tema muy interesante sobre el final de la vida que si ustedes hacen la segunda parte del curso podemos analizar así muy minuciosamente. Pues muy bien, creo que ya podemos dar este, la clase por terminada. Eh, pues te agradezco mucho, César. Muchas gracias, chicos. La verdad que fue un placer. Me encantó la parte del ventilador, ¿no? Si la persona ya no está, pues tú puedes mantener, evitar que los órganos se descompongan, pero eso no significa que le va a dar vida a alguien que ya se fue, ¿no? A un cuerpo que ya murió. Entonces, esa es una importante reflexión. En un caso de un de, de familiar, ¿no? Sucedió que la abuelita de mi esposo ya había fallecido y, este, y en lo que determinaban si estaba muerta o no, pues estaba con un ventilador, ¿no? Que pues, o sea, artificialmente hacía que su cuerpo respirara y oxigenara. Cuando llegaron ya al caso de que ella ya no estaba ahí decidieron desconectar y quitar este ventilador, pero ya ella no fue una eutanasia porque ella ya estaba ya se había ido, ¿no? Entonces, es muy difícil distinguir a veces entre eutanasia o a veces este ya es este ensañamiento terapéutico, ¿no? digo si ya está muerta la persona, ¿para qué la tienes conectada? Entonces, pero son muchos, muchos los 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 detalles que hay que analizar para poder determinar si una persona está o ya no está. Y, y, y bueno, a mí me gustaría mucho que también este, pues, o, se dé la oportunidad de explicar lo que es la eutanasia pasiva y activa, ¿no? Una, una, es, una es hacer y otra es... Es muy diferente matar a dejar morir, ¿no? Entonces, este pues yo me quedo con esta reflexión. Les agradezco mucho y pues no sé si quieras dar las últimas palabras. Sí, muchas gracias y ya saben, si ustedes tienen alguna duda, en el creo que en el video anterior de Naturaleza Humana. Pueden revisar ahí mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, por favor, este me la hacen saber por correo electrónico y con mucho gusto este, intentaré dar respuesta lo más pronto posible. Sí, muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Hasta, hasta pronto, César. Nos vemos el jueves. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Muy hasta interesante. Gracias. Gracias. Bye, gracias. 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 gracias.